Vida rap es vida sana. Muy buenas a todos los amantes de la movida urbana y sean bienvenidos, como siempre, a su espacio de confort, a este quinto elemento. Y en el día de hoy, no me escondo, a una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer porque son muy buena gente. Una dupla sevillana de 10 que ha congeniado genial a la hora de hacer música y que también se ha rodeado de artistas con esa misma mentalidad, buscando al final del rapeo clásico un sello que les identifique, algo diferente y, como digo, rodeándose de verdaderos titanes. Y luego la vibra positiva que han ido transmitiendo a lo largo de todos los temas de su último disco. Arme caso, si no lo han fichado, están tardando. En Yo Canoa, DJ PLM, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo siempre quiero más, no cap. Psicópata los jobs, ambicioso como Elon Musk. Te levanto de la silla, wake up. Estoy cambiando la movida, ¿quién se pilla? ¿Qué plan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Dónde es mi cámara? ¿Cuáles? Todas son tus cámaras. Todas son mis cámaras, ¿no? Me las todas llevo después. Son tus cámaras. Nada, buenas tardes. Un placer estar contigo, Adri, y a ver lo que nos pregunta porque me das miedo, porque yo sé que tienes mucha guasa. Nah, yo soy buena gente. Eso para el test de Cooper en el que eres ya un habitual también. La verdad, ¿eh? Que sí, Eduardo siempre cuenta conmigo. Bueno, ¿cómo os trata Madrid? Bienvenidos a la ciudad. ¿Os gusta esta zona? Pues la verdad es que desde que hemos llegado no hemos parado. Hemos llegado y hemos estado en Altafonte, hemos estado en estudios en el MG, hemos estado, yo qué sé, haciendo entrevistas también por ahí eso, y en esta misma casa que hemos montado un estudio para no parar de trabajar, tío, y grabando vídeo y eso. Es bonito eso de que gracias a la música, tío, estés en Sevilla, estés en Murcia, estés en Madrid, en Ceuta, donde sea, pero que siempre encuentres a alguien con quien echar el rato para seguir haciendo música, para tomar algo, y todo total, eso ha venido gracias a la música. Total, total. Hombre, es como, también como se dice, ¿no? Que desde que existe la pólvora nadie se come a nadie, ¿no? Pues desde que existe WeTransfer y las redes sociales, pues, conoces a la gente. Y yo, por ejemplo, a Lergo y al Pequeño lo conocía de internet o de hablar con ellos y el otro día los conocí en persona, ¿sabes? O incluso a ti. ¿Cuántas veces he hablado contigo y hoy nos conocimos en persona, ¿sabes? Eso es lo bonito de la música. ¿Y qué decepción te has llevado, eh? No, que va, al revés. Al revés. Al revés. Bueno, esto también yo creo que viene dado por el crecimiento de vuestra música en este último año, dos años, que estamos viendo con la unión de DJ PLM y de Joy Canoa, que no sé vosotros, pero yo tengo la sensación, al menos desde fuera, de que se valora muchísimo el trabajo que hacéis, aparte de que se escuchen vuestros temas, de que os encontremos en conciertos como el que luego hablaremos de Sevilla, también en festivales, que estáis acompañando a Tote, a Sota, etcétera. Pero me gusta mucho ver ese crecimiento en estos últimos años. ¿A qué creéis que se debe ese crecimiento de vuestra música? Yo pienso de que últimamente está viendo la gente de que estamos currando todo, tanto en contenido como en sonido, como en realmente queremos hacer de esto una profesión. Entonces pienso que nuestros amigos que empezaron al principio, bueno, pues esto es un gusto para ellos, no sé a dónde van a llegar, y ahora están viendo de que estamos consiguiendo poco a poco las metas que nos estamos poniendo. Entonces pienso de que eso la gente lo está empezando a valorar. Eso es bonito también, ¿no? Que sobre todo el recibir ese buen feedback de la gente también cuando te lo estás curando. Porque gracias a ese feedback, quiero o no, también te da a ti mucha más ganas de seguir para adelante y decir, pues si este tema ha gustado, el siguiente tiene que gustar triple, ¿sabes? También habéis encontrado algo muy bueno, yo creo, vaya, escuchando también Arme Caso te das cuenta, y es encontrar en una fórmula como es el rapeo clásico de toda la vida, pero estáis encontrando pues tintes que suenan a Griselda, que suenan a esos grupos que están llegando tanto aquí y que quizá nos hemos olvidado en España de lo que era un rapero, ¿no? Estaban inventando muchos otros, oye, que totalmente lícito, claro, y que está muy guapo recibirlo. Todo. Pero igual nos estábamos olvidando de lo que era el rapeo puro y duro, y vosotros lo habéis entendido a la perfección. Yo ya te digo, por cuarentena, cuando empezó la pandemia fuerte, yo le envié un beat de rap, porque en el último disco que sacó con Méndez, vi que había una canción como que tenía pinceladas muy raperas, y dije yo, este chaval creo yo que si rapea, tiene posibilidades de hacer cosas muy guapas. Y fue el Taco Taco. Y a partir de ahí empezamos a currar y pa'lante con todo, vaya. O sea que de Taco Taco ya surgió el Arme Caso, ¿no? Exactamente. Pues mira, precisamente hablábamos del disco de Arme Caso. Otra cosa que encuentro mucho, y hace poco lo estábamos comentando en el quinto, es el tema de los scratch. ¿Qué está pasando con los scratch? No Porque sé. En este disco los encontramos, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué lo estamos dejando perder? No sé, yo estoy últimamente escuchando muchas canciones aquí en España con finales que digo, y yo, pues araña ahí, llama a alguien. Si tú no eres DJ, no, llama a alguien, porque es que quedarían guapísimos. No sé, yo he llegado a escuchar de DJ, no es que el scratch ya está obsoleto.
mano, no sé, hay maneras de hacerlo. Yo que sé, la intro del disco nuestro, el sample está tratado desde los vinilos, que no es una manera a lo mejor de rascar una voz como han hecho toda la vida, que hay más maneras de introducir el scratch a la música, ¿sabes? Y pienso de que es algo de que, coño, yo antes de ser DJ he visto a mi hermano con el rap y todo, y era que los DJs han sido quien trajeron todo ese rollo. No DJ, no show, pero tío, eso estamos, era así. Y no sé, en un concierto un DJ que nada más se base en darle al play, sinceramente es que yo le diría a él que ni me contratase. ¿Sabes lo que quiero decir? Es que le creo una sesión hecha con 3 o 4 segundos de separación por tema y ya está. ¿Sabes? Un poco de juego. DJs, espabilar, coño. Ahí está la reivindicación. DJs y raperos también, ¿eh? Y raperos. Raperos, dejar de rellenar ahí los temas, coño. Buscar un buen scratch, que para eso están. Bueno, después de esta reivindicación tan bonita que hemos llevado a cabo, también lo que rebosa de vuestro trabajo y de vuestros últimos temas, yo creo que es el buen rollo que hay entre todos los artistas que colaboran, porque en el trabajo encontramos nombres como High Tyson, como el Soque de Málaga, luego Tote, Sota, encontramos también al C Terrible, a Celedonio, pero hay muy buena onda, ¿no? Hay muy buen rollo con todos los artistas todos que participan con vosotros. Todos son familia, lo que dice, todos son familia. Y son gente que son colabos que surgieron, que no es que nosotros hemos estado buscando, que es que ha surgido. Hemos ido enseñando temas y yo, pues, aquí, y yo, pues, ¿sabes? Por ejemplo, en el tema de con el Tyson, el Soque, Tote estaba en el estudio, le pusimos el disco, me llamó por teléfono y dice, ¿esto qué cojones es, tío? Estás loco perdido, yo me quiero meter en este tema. Digo, venga, vámonos. ¿Sabes? Por así. Si me lo pide el Tote, le abro el hueco. Claro, ¿no? Lo que quiera. ¿Dónde quieres ir? Claro, y la verdad que muy contento con Terrible. Ahora saca también otro tema. Ahora en enero sacamos otro tema y con él es una gozada trabajar. Es Gutan. Él trabaja con Gutan aquí en España. Es un tío que tiene una motivación y una manera de grabar y de estar contigo en el estudio que muy pocos artistas la tienen, ¿sabes? Y es un tío que es una gozada trabajar. También Pedrito, que llevamos con Pedrito, con Pedro la Droga llevo yo conociéndolo 10 años o 15 años. Y es un tío que hemos hecho mucha música juntos, incluso en los inicios hemos tenido un trabajo él y yo, rapeando los dos. Y no sé, estaba en Sevilla y estaba con el Palomo, llegué al estudio y dije, yo voy a ponernos a hacer algo, venga, pum. No, pues, y surgió el tema. Es que yo creo que lo bonito de la música es que surge. A mí me da reparo muchas veces pedir colabos, ¿sabes? Tiene que surgir, tiene que haber como ese contacto, ese. Yo lo vería súper artificial, ¿no? Sí, claro. A lo mejor hay una persona que a mí me guste, que yo diga, hostia, me fliparía darle un beat. Yo, por ejemplo, casi todos los beats que hago, tengo que estar currándolo con el cantante. Y quizás puede ser de que yo diga, hostia, me fliparía currar con tal persona, a lo mejor en el estudio es incompatible conmigo. O no tenemos las mismas formas de pensar, entonces pienso que crearía una incomodidad. Nosotros todo lo que hacemos es, primero hemos tenido que ir por ahí o a comer o hemos salido de fiesta. Lo primero es lo primero. Primero es la persona y ya luego haremos lo que tengamos que hacer. Eso de, hostia, a ver quién está sonando, vamos a hacer. Es que no sé, no me veo ni capaz de decirle nada, ¿sabes? A esa persona. Bueno, esto me estabais recordando mucho, ahora se habla mucho de la unión dentro de los artistas, después del Rap Sin Cortes, que es una absoluta bestialidad, después del otro día que se juntó medio Panorama Canario en un remix. Precioso, precioso. No sé si se os ha pasado por la cabeza, o a mí por lo menos me parecería una gran idea, hacer un algo así parecido de Andalucía o de Sevilla, si queréis unir la cena allí. Sí, como lo dijo el Álvaro. Una escena andaluza. La verdad que sería guay. Es que eso es lo que ha faltado siempre, porque yo pienso desde el respeto, ¿eh? Que sobre todo los raperos antiguos, no voy a decir nombre, que lo puedo decir, que no pasa nada, yo no tengo miedo a nadie, ¿eh? Pero que yo pienso que ellos tenían miedo de que le quitaran el pastelito, de quitaran un trozo del pastel. Y hay un pastel muy grande, hay público para todo el mundo, hay escuchas para todo el mundo, y ahora con la era digital más todavía, ¿sabes? Hay mucha gente que no ha ayudado a chavales que tenían un talentazo increíble, y no le han ayudado. Yo, por ejemplo, a mí, Tote con nosotros nos ha cogido y nos ha dicho, chavales, para acá, ¿sabes? De hecho, nosotros cuando
conocimos a Tyson y a Soke por Tote. O sea, que íbamos en un coche, yo iba de gira con Chota y Tote se vino en el coche. Y yo, Palomo, escúchate esto que vas a flipar. Y me puso el de Javiño de Tyson. ¿Sí? Y dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué coño es? Del tirón lo seguí, empezamos a hablar y yo... Conexión, es que eso es lo bonito. Es que tío. Eso es lo bonito, tío. Entonces, hacer una cosa así en Andalucía, a mí me fliparía. Y si ya me llaman, flipo de esto, ¿sabes o no? En plan, con artistas de que están sonando y artistas que no estén sonando, ¿sabes? Y que tienen talento. Que es que eso es lo bonito, ¿sabes? Que hay un crecimiento de la música y que no tengas miedo de mostrar a tu público gente que es buena, porque no te van a quitar oyentes. Al revés, vas a quedar mejor. Hombre, lo que siempre hemos pedido a la cultura, esa unión entre viejos y jóvenes, entre unos que hacen un estilo y otros que están cerrados al más antiguo, o sea, da igual, pero que haya unión. Hay mucha gente que si te puede tapar, te tapa. Te echa una manta por los hartos rápido. Sí, los hay. Y cuando tú lo sabes, que tú llevas mucho tiempo aquí y has bregado con mucha gente, Adri, tú lo sabes, aquí muchas lobas. Muchas lobas, no pasa nada, ¿sabes? Porque, bueno, es una cosa que puede pasar. Pero yo, si tengo una buena posición y veo un chaval con talento, que no tenga visita... Yo en mi pueblo, por ejemplo, yo soy de Alcalá de Guadaira, y yo si sale un chaval y tiene que grabar lo que sea, viene a mi casa y graba en mi casa. Nada más que veo que está haciendo música, lo que sea. Si te puedo ayudar a alguien de mi pueblo, lo voy a ayudar. Igual que es de Sevilla, ¿sabes? Lo voy a ayudar. Y si yo contri más... digamos, rango coja, pues más voy a ayudar. ¿Por qué? Porque es lo que me hubiera gustado a mí, o lo que me ha pasado a mí, pero es que es lo que me hubiera gustado, ¿sabes? Que yo, vente conmigo, venga, conocer gente, venga, moverte. Tienes que ir a los conciertos, darle consejo. Cuando se viene a grabar, vamos a mirar la letra, retocamos la letra, venga, te pones a grabar, le di consejos de grabación. Y es que eso es, porque las generaciones que vienen, vienen mejor preparadas que nosotros. Entonces tenemos que seguir a ver hasta dónde llega la música. Es lo que yo pienso, ¿sabes? Only facts, lo que acaba de soltar el bueno de Ñu y Canoa. Tienes toda la razón del mundo y suscribimos cada una de las palabras que has dicho. A ver si es verdad que espabilan los que nos están escuchando y los que no también que espabilen y se lleve a cabo esa unión. Yo ahora te voy a pedir que te mojes, ya que ha quedado buen mensajito. Si hicierais ese cipher o ese corrillo de Andalucía o de Sevilla, como quieras, esa unión, ¿quién no podría faltar en él? Hombre, mi Edu y mi Carlos tienen que estar, ¿no? Pero, por ejemplo, Imperionita, el CAE, Virtua, ahí está. Ya lo tenéis hecho, el casi, Pedrito, ¿eh? Pedrito, el Ácido, el Nervi. Claro, metería también a la gente de Málaga, que está el Sasuke, que rapea de locos. Sasuke rapea de locos, Ardela, Lisi. ¿Qué se puede liar? Una muy grande, ¿eh? Se puede liar a muy grande, ¿sabes? Ese produciendo también, que es de Cádiz. Es que en Andalucía hay mucho talento, ¿sabes? Lo que no sé es por qué estamos perdiendo el tiempo. Deberíamos de estar preparando ya eso, ¿eh? Ahora vamos a empezar a mandar correos. Apaga las cámaras que empezamos ya. Pero sí, estaría muy bien, tío. Eso es lo bonito. Bueno, pues a raíz de esto, a mí me gustaría llegar a un punto, ya que nos estábamos poniendo acordes con las colabos y con la buena gente que hay por Andalucía. Me gustaría recordaros algo, y es un fragmento. Yo creo que solo con decir la fecha ya vais a saber de qué me refiero. 11 de diciembre. Algo se os viene a la cabeza, ¿verdad? Ansiedad. Con todos los artistas en el escenario, el público entregado, llegando al final del concierto. La gente votando. Yo es que es el mejor día de mi vida, ¿eh? Te lo digo verdad, ¿eh? Yo no estoy acostumbrado a eso, Adri. Vamos a ver. Yo no estoy acostumbrado. Yo cuando llegué, cuando yo estaba en el backstage y todo el rollo, y me dijeron, y yo no, va a dar que has liado en la puerta, que está todo lleno de gente. Yo no sabía. Sold out, era sold out. Claro, yo no sabía cómo iban las entradas. Nosotros no sabíamos cómo iba la cosa. Hasta última hora que nos dieron, que nos dijeron. Es que eso es así. Ya es la sorpresa. A ver, ¿no? Esto es un mensaje para los artistas underground, que son de toda España. Si tú vienes a Sevilla a tocar, no te desesperes. No te desesperes nunca porque no vendas anticipada. Porque en Sevilla la gente la compra a última hora. O en puerta. No sé por qué, no tendrán tarjeta de crédito, no tendrán PayPal. No sé por qué, Titi. Pero no te desesperes porque en puerta van a comprar. Más del triple de lo que te han comprado en el internet. Te lo digo yo. Que estás harto de pasar a muchos artistas. Hombre, si ya eres, yo qué sé, eres Rocío Jurado. No, si ya eres Chayanne, pues sí, hombre. O Alejandro Sanz, pues sí, ¿no? Pero ellos.
No, pero sí, ustedes me entendéis. Que pasa un montón, pasa un montón. Entonces nosotros, Adri, a nosotros lo que nos pasó es eso, que a las 12 de la noche nos dijeron. Y un montón de gente llamándome al teléfono diciendo que yo quiero entrada. Digo, en puerta hemos dejado, no sé cuánto hemos dejado. No había ya en puerta. Se quedó mucha gente fuera. Cuando yo salí a cantar y yo vi eso, yo dije, ¿esto qué es, Tito? Yo esto no estoy acostumbrado, ¿sabes? Yo me callaba y cantaba mis canciones. Y eso no me ha pasado a mí en mi vida, ¿sabes? No me ha pasado en la vida. Y yo, una emoción espectacular. Fueron 2 horas de concierto. En el primer fragmento se me veía ronco porque es que estoy reventado. Porque ha tenido un fondo físico espectacular para hacer eso, ¿sabes? Pero la verdad que yo, de los mejores días de mi vida, seguramente. ¿Cómo se tiene que vivir eso de decir, este año me he juntado con DJ Pelem, me estoy preparando un disco, estamos los dos juntos creando algo muy bonito, una unión duradera por lo que estamos viendo, y que de repente te metas en un concierto, lo veas, la sala rebotar, cantando tus canciones, dejándose el cuello, hasta las 6 de la mañana tenías la fiesta, también te hasta digo... Hasta las 7:30. Siete y media. Hay gente que se pegó 2 días de fiesta. Es verdad, tío. Y gente que tú conoces, ¿eh? ¿Sí? Que se pegó... Se pegó hasta el domingo a las 11 de la noche, ¿eh? Y el concierto era el viernes. El viernes por la noche, ¿no? Gentuza nada más fue al concierto. Sí. Gentuza nada más al concierto. Bueno, imagino que con esas sensaciones os habrán dado ganas de repetir o de hacer alguna otra cosilla. ¿Tenéis pensado por ahí volver a subiros a las tablas? Venga, exclusiva. Pues mira, exclusiva. Tenemos pensado ir para Jerez. A Málaga también queremos subir. Aquí a Madrid también tenemos pensado venir. Y en Sevilla... Vamos a hacer un concierto con un formato muy, 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 muy golfo. Que os va a encantar seguro cuando veáis el rollito. No voy a anunciar nada porque hay más grupos metidos de por medio y no quiero tampoco que me tiren de la oreja. Pero va a ser un formato muy guapo. Escúchame, ¿por qué el formato golfo te lo llevas a Sevilla y no lo dejas aquí en Madrid? Puede ser que subamos también. Ah, vale. Yo te lo dejo ahí. Yo lo he tirado ahí la piedra. Y para entonces habrá cosillas nuevas, sí, de la dupla, sí, sí, ¿verdad? Sí. No vamos a parar, o sea, ya te digo que mínimo un tema en Mella va a caer seguro, mínimo. Yo después de veros en el taller de motos, ya me creo cualquier cosa. Pues ahora viene la cocina. ¿La cocina? Sí, ahora me he vuelto cocinero. No, ya sabéis, porque tenemos unos pocos de que queremos seguir con la saga reservas de temas cortitos y a lo mejor un poco tirando un poquito por profesiones o por lo que nos surja, ¿sabes? Que estemos a gusto. Y a ver por dónde sale. Eso es como misiones secundarias de GTA, ¿sabes? Claro. Es que te quería decir, no, están los videoclips principales, las historias, los discos principales. Y eso es que es como más misiones secundarias, ¿sabes? Y ahí estamos también con ese... Para no parar, porque es que no paramos de escribir, él no para de darse base, no, ¿sabes? No paramos. Bueno, cuando queráis de oficio periodista, pues ya apañamos y hacemos algo bonito, ¿vale? Da igual lo que hagáis, que estaremos ahí pendientes y que da gusto veros, chicos, de verdad. ¡Olé! Un placer haberos tenido por aquí. ¡Olé! Grande, Adri.